Hoy martes 5 de julio hemos mantenido a las 9 de la mañana una reunión con la dirección de la empresa, a la que nosotros pertenecemos, que es Iberia, el departamento de handling, para tratar de solucionar en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, la problemática generada este fin de semana con la compañía Vueling. La problemática de retrasos que estamos teniendo es una problemática que se nos está acumulando en el tiempo. Estamos hablando de que la compañía Vueling está operando aproximadamente 700 operaciones diarias y muchas de ellas no pueden ser realizadas por la falta de medios materiales y de personas. No tenemos los aviones y las tripulaciones suficientes para realizar todas las operaciones a las que se ha comprometido Vueling, y eso está provocando un efecto bola de nieve donde se está retrasando toda la operativa y muchas veces obliga a hacer cancelaciones que han llegado a ser incluso de 25 cancelaciones diarias, y provoca que los pasajeros que se cancelan tengamos que reubicarlos en otros vuelos. Los pasajeros que están con vuelos retrasados hay que reubicarlos también en otros vuelos, los cancelados en hoteles, y es un trabajo ingente de todos los trabajadores que estamos en el aeropuerto de Barcelona, que muchas veces nos vemos superado por las propias circunstancias. Por lo tanto, lo que se ha pedido son varias cosas a nuestra empresa, que es la encargada de hacer el servicio de atención al cliente de la compañía Vueling, un refuerzo de personas, a la compañía Vueling una mejor organización sobre sus propios pasajeros y sus medios que tienen para poderles ofrecer los vuelos con los que se ha comprometido, al ente gestor AENA. Lo que le hemos pedido es que sea garante y que sea quien vele porque todas las operaciones que las compañías aéreas que operan en sus aeropuertos se comprometen con los pasajeros sean después exigibles en su realización en el día a día. Creo que no es suficiente con pedir disculpas. La compañía Vueling debe dar la cara y debe de poner soluciones encima de la mesa para los pasajeros. Hace muchísimos años que esta situación no la veíamos, y debemos de poner todos los medios a nuestra disposición para que esto se solucione. Hace dos meses el sindicato UGT iniciamos una campaña informativa de sensibilización con el pasajero para intentar evitar que episodios de agresiones físicas y verbales en el aeropuerto de Barcelona no se volvieran a producir. Estas agresiones tuvieron su punto álgido en el verano pasado con la propia compañía Vueling, donde muchos trabajadores sufrieron insultos, agresiones físicas y llegamos a agresiones verbales también. El sindicato UGT iniciamos esta campaña de Keep Calm hace dos meses para intentar prever aquello que veíamos que podía ser un problema si llegaba la temporada de verano. Para nada preveíamos que podía darse las circunstancias que tenemos a día de hoy, pero sí que vemos que vuelven a producirse el mismo problema de agresiones físicas y verbales. Desde el sindicato denunciamos que este tipo de agresiones debe de cesar inmediatamente, y la empresa, tanto nuestra empresa Iberia como el ente gestor AENA, debe de poner los medios suficientes para que esto no suceda. Los garantes de nuestra seguridad también es nuestra propia empresa. Esta mañana en el comité de empresa la compañía Iberia Handling se ha comprometido a aumentar la plantilla para intentar paliar en la medida de lo posible todas las incidencias provocadas por los retrasos y las acumulaciones de operaciones no realizadas por la compañía Vueling, y tenemos ya un compromiso de inicio de actividad de en torno a unas 80 personas que van a reforzar el servicio, y vamos a tener reuniones cada 10 días para tratar de evaluar si es necesario aumentar más la plantilla. En caso de que sea necesario aumentar más la plantilla para poder alcanzar a los objetivos de puntualidad y de calidad que los pasajeros se merecen, se harán las contrataciones oportunas.